En el 2016 hubo malestar por el cierre de varias horas de las principales calles de la ciudad de San Isidro del General durante las actividades del Festival Luces del Valle. Ese es un tema que analiza la comisión organizadora y por ello hay algunas variantes, sobre todo en las competencias como la carrera nocturna y la de ciclismo. Ya no se cerrará la vía al costado norte del parque, sino que se hará al costado sur para tener menos afectación. Estamos programando que la carrera nocturna vaya a salir más que todo del bulevar. Por este lado, frente al Chirripó, vamos a mantener abierto lo que es la calle, está al costado norte de la catedral, será frente al Goyo, vamos a mantenerla abierta, no se va a cerrar porque el año pasado se cerraron los 4 fines de semana. Este año vamos a procurar que para el desfile sí sea pues el cierre que tiene que merecerse, ¿verdad? Por toda el orden y la seguridad que conlleva. Pero con lo de la carrera, lo del ciclismo, vamos a tratar de no tocar muchas vías y de que permanezcan abiertas las principal. En el caso del desfile se mantienen todos los cierres iguales de las vías por la gran cantidad de personas que asisten y la logística que se requiere. Igualmente vamos a trabajarlo de la misma manera, por el orden y la seguridad vamos a tratar de cerrar apenas como la mitad de la vía, vamos a ver qué se puede hacer, pero sí, no vamos a tratar, digamos, de no causar, digamos, el mismo caos que se causó el año pasado, aunque todos tienen que saber, el comercio tiene que saber también y nos ha manifestado en donde también es un beneficio para ellos. Es mínimo, Carmen, sinceramente nos hemos dado cuenta, es mínimo los comercios que se han quejado. En la comisión afirman que conversaron con varios representantes de comercio sobre el tema. Que sí, nosotros el mismo año pasado estuvimos hablando con varios y nos dijeron, por nosotros no hay ningún problema, son 3-4 comercios los que están ahí pues hablando, más que todo también por lo del 31, y son actividades que llegó a toda la familia y que al comercio también le sirve. Entonces, por ese lado nosotros sinceramente estamos haciendo lo posible para no causar pues mucho caos, pero siempre estas actividades merecen un espacio. También tienen previsto reunirse con los representantes de la Cámara de Comercio de la región Brunca para coordinar. Todavía no, sí está en agenda. Ya le digo, estamos con las reuniones con los patrocinadores más grandes y tenemos en agenda igual con el Comité Cantonal de Deportes, tenemos en agenda también a la Cámara de Comercio, tenemos en agenda que la próxima semana la tenemos la reunión con los cuerpos de seguridad, con los transportistas también, es una de las primeras reuniones que vamos a tener, y claro, con la Cámara de Comercio también. O sea, es que es un evento como esto, se tiene que preparar con mucho tiempo. Sí, preparar por mucho tiempo, sabemos que es organizado por la municipalidad, pero tiene que tener vinculado a todos estos gremios, ¿verdad?, que tienen que darnos el apoyo y hacer, no sé, transmitirle a la demás población de que son actividades buenas, que no solamente la municipalidad está, como nos dijeron un día de estos, que es para arreglar caminos y calles, ¿no? También yo creo que el pueblo de Pérez Celedón merece este tipo de actividades. Se dará inicio a las actividades el 2 de diciembre con la iluminación del árbol de Navidad y del parque. Luego, la noche cultural será el jueves 7 de diciembre y el viernes 8 será el tope nocturno, mientras que el esperado desfile será el 9 de diciembre. Para el 16 de diciembre será la carrera nocturna y también se llevará a cabo la carrera de ciclismo y se concluye con el quédese en Peseta el 31 de diciembre.